Bienvenidos a Artistas del Ecuador al Mundo. Tengo a mi lado un gran artista ecuatoriano, Marquitos Puyay. Bienvenido, ¿cómo estás? Súper bien, contentísimo. Gracias por la cordial invitación al Artistas del Ecuador. Contentísimo, emocionado de poder estar acá demostrando lo nuestro, demostrando nuestra música, nuestra cultura, pues lo que nuestro Ecuador tiene, ¿no? Lo dulce y lo bonito ecuatoriano. Sabemos que tú aquí prácticamente interpretas la música, la más alegre de las fiestas, la chichita, ¿verdad? Coméntanos un poquito, ¿cómo te iniciaste en ese lindo campo artístico? Bueno, sí, bueno, como siempre empecé, ¿no? Pues cantando pues en fiestas de casa, buscando dónde hacerle zapatear, dónde hacerle pues demostrar que nosotros como artista, pues alzarle la fiesta, ¿no? Demostrarle, sacarle los estrés, sacar las tristezas, porque hay algunos que de verdad que a veces están tristes, bien tristes, pero yo creo que cuando uno se va a un baile nos olvidamos por lo menos un minutito. Sí. Ustedes ponen la fiesta, la alegría en todas las reuniones sociales, eventos, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo así la música chichita? ¿Por qué te inclinaste más? De verdad, como le digo, nosotros, bueno, yo soy chimboracense de corazón, de la provincia de Chimborazo, del cantón Alausí, represento pues a la bonita provincia de Chimborazo. De verdad que ya como es pues la música tradicional, la música autónoma, que se dice en este caso, es la música chicha. Reconozco y pues represento nuestra música, nuestra cultura de nuestra provincia de Chimborazo. Queremos conocer muchísimo de Marquitos. Sabemos que tienes mucha trayectoria artística. Y coméntanos un poquito en los escenarios. ¿Cómo ha aceptado la gente? Yo sé que vas altísimo acá en la sierra. ¿Qué tal los escenarios en la costa? Muy bien. De verdad que agradecido a la gente de Santo Domingo, a la gente de Pedernales, a la gente de Guayaquil, a la gente de Machala, a la gente de San Borondón, a la gente de Naranjito, Naranjal, a la gente de Wow, igual que emocionado, súper bien. Bendiciones para todos ustedes, gracias por el apoyo que nos brindan, porque ellos son los jurados. Nosotros como artistas pues demostramos el talento, ellos son los jurados que siempre nos dicen, no, pues Marquitos lo hace bailar. Muy bien, Marquitos, súper lindo con su buena vibra aquí en Artistas del Ecuador al Mundo. Y bueno, pues coméntanos un poquito, nosotros siempre les preguntamos, y tú sabes, a los artistas, ¿cuál es su tip, su técnica para tener una buena vocalización? Por ahí nos comentó una amiga en común que tenemos, Ada, que la agüita de jengibre, que la mielcita, que la respiración, que el diafragma. ¿Cuál tips o técnica utiliza aquí Marquito? Bueno, yo siempre antes de ir a los eventos, antes de ya prepararme, faltando 2 horas de show, siempre hago la vocalización, siempre trato en vez de cantar, hacer calentamiento, de tratar de cantar unos 20 minutos y siempre tratar de hacer las bases, lo que siempre hemos preparado, ¿no? Y de verdad que sí es bueno, sí, bueno, como dijo Adamari, ¿no? Dijo el trago puro. Yo creo que es cada de los artistas. No, saludo para mi querida Ada, un besito para ti. No, de verdad yo no lo hago mucho eso. Siempre es agüita. Bueno, después puede ser tampoco soy que no, pero sí, es, para mí es la agüita el 100% para la garganta que se me desplaza todo. Ya, qué chévere. Y bueno, aquí un poquito a capela. Vamos, hay un poquito de agüita. Qué mal, no le tengo la agüita. A ver, un poquito a capela, así tuvo una interpretación. A ver, venga. Claro que sí. Yo voy a cantar para aquellos que en verdad lloran. No puedo vivir sin ti. Y si sueño que estás aquí, las lágrimas en mi rostro me dicen olvidarlo. Quisiera que este corazón se vuelva como el hielo. Y no sentiré dolor, ni este sufrimiento. Mis lágrimas quieren que te olvide. Mi corazón es el que no puede. Bueno, de verdad que siempre muchos de los públicos, mucha de la gente que me contratan por primera vez, pues dice, Marquitos, usted está con todo, está gripado, no sé, yo creo que eso ya es natural, doy gracias a Dios por darme pues ese don, por brindarme pues toda la salud y vida, y bueno, la garganta es normal, es así, normal, y me han hecho problema en cada uno de los eventos que yo a veces voy a Loja, ¿no? Y una vez dice, Marquitos, ¿así va a cantar? Digo, sí, es así, sí. Y cuando subí al escenario, es otra cosa. Sí, de verdad que
la gente sorprende. Las dice, usted tiene la voz afónica, pero al momento que usted ya lo va a cantar es otro timbre de voz. Y doy la satisfacción, ¿no?, de que el público cuando voy a los eventos queda contentísimo. Igual yo vengo con alegría, emoción, hasta ganas de seguir zapateando yo en el carro. Qué bien, te felicito, qué lindo, súper positivo, alegre. Y bueno, ya me imagino. ¿Y tú cuánto te viste? ¿Tú siempre toda la vida tuviste la voz así? Exactamente, sí. La voz, yo creo que ya al momento que ya tuve uso de razón, ¿no? Tengo el mismo timbre de voz y es por esa razón que a veces... Cuando cantaste la primera vez, así interpretaste, dijiste, wow, tengo una voz increíble. De verdad que yo... Uno como artista, como recién es empezando, yo creo que uno dice, no, pues, ¿qué me falta? Me falta pulir, me falta algún jueguito por ahí. Preparé bastante para poder pues, expresionar, ¿no? Bastante al público, poder cantarles con sentimiento. Cada canción que yo saco son canciones de vivencias de uno. Que yo cuando canto a veces pongo a llorar, digo, a veces la vida no toda, solamente toda la vida es feliz. Al menos un artista en el público es todo alegre, pero también acá lo tenemos bien apagado bastante. Pero lo lindo de la música es que uno se puede refugiar, se puede sentir bien, y es una forma de desafarse, digamos, de quitarse el estrés. Y bueno, lo importante es transmitir a los demás la alegría, lo bonito que tú estás ahorita transmitiendo a todos con tu música, al traernos acá y honrarnos con tu visita. Bueno, pues, ¿y dónde podemos ubicarte? ¿Los números de contacto? Claro que sí, pues los amigos que nos quieren tener pues en cada uno de sus casitas, sus corazones nuevos, pues estoy encantado de la vida para servirles al 0986-2235-36, al 0981-2555-66, en Quito, Ecuador. Perfecto, bueno, ya para concluir y luego venir al show. Bueno, vamos ahorita a escucharle aquí un mensajito que nos dé nuestro querido Marquitos Puchay. Un mensaje a todos los jóvenes, así como tú, joven, aún inclusive las personas que se están incursionando recién en este lindo campo. ¿Qué les diría? Bueno, de verdad que cuando un mensaje muy especial para todos los jóvenes que están empezando a la música, no, yo sé que es duro, nada es difícil, sigan con pie derecho, pidan a Dios, siempre Dios está con nosotros y pues a veces siempre vienen las críticas, vienen comentas raras, pero yo creo que de eso se aprende a vivir y luchar y sigan adelante, muchachos, no se queden atrás. Bendiciones, que papito Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis compañeros que están siguiendo la música. Otra vez. Mis lágrimas.